Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, gente sexy? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Espero que muy bien. Voy a ir empezando a abrir las cositas. La que se ha liado parda en Twitter hoy. Ya he dejado mi posición ante ello. Mi postura, creo que era necesario. Nos quedan escaso menos de una semana. Chicos, nos queda menos de una semana. Hola Galo, hola Molina, hola Andrés, hola Dorito. ¿Qué tal, sexys? Muy buenas, Smoke. Bienvenidos, bienvenidos, chicos, bienvenidos. Vamos a ir abriendo esto poquito a poco. Nos queda una semanita escasa. Vamos a ver un poco en qué podemos avanzar. Mientras tanto, todas aquellas personas que tengan ahí el Prime en Twitch que se aburran, pueden dejarlo en Twitch, que de esa manera pueden apoyar mucho. O si queréis uniros a los miembros del canal y demás, pues yo ya sabéis que os agradezco mucho todo el apoyo que estáis dando últimamente. ¿Qué pasó por Twitter? Pues que, bueno, que se lió muy fuerte, se lió muy fuerte, se lió en plan... Un segundo que voy a cerrar la puerta. Se lió muy fuerte y básicamente todo lo malo que hay en la industria española de los game developers, indies y demás, salió a la luz. Básicamente. Toda la mierda que es por lo que la industria no triunfa aquí, pues salió todo a la luz con los egocentrismos de todo Dios, por así decirlo. Entonces... Entonces eso es lo que pasó, básicamente. Ay. Pero bueno, a nosotros solo nos importa una cosa. Que tú tengas la información lo más claro posible y que aprendas lo que realmente hay detrás de un videojuego. Hola Eli, ¿qué pasó? ¿Cómo estáis, chicos? La Eli sí que no trabaja nada, ahí todo el día entre un canal de Twitch y otro, todo el día ahí, pam, pim, pam, pum, bocadillo de atún. No para, no para. La música está como súper potente, ¿no? Sí. Pa, para, pa. Bueno, voy a ir abriendo las cosas, vamos a avanzar. Las cosillas que tenemos que hacer hoy, básicamente. Y... Básicamente, a ver, lo voy a comentar así un poco por encima rápido, ¿vale? No sé si ha sido ayer o antes de ayer, no sé. En algún momento ha sido, no sé cuándo ha sido. Básicamente, el Chocas ha dicho que quería hacer un videojuego, un RPG muy bueno, pero muy bueno. Y pues básicamente todo Dios se le ha echado encima diciendo, pues, a ver, hay cosas que ha dicho que tiene sentido que la gente lo entienda así. ¿Por qué? Porque es su forma de hablar. Su forma de hablar es de te tiro todo a la cara prácticamente y luego ya veo si te molesta lo que digo, te aguantas, básicamente, ¿vale? Esa es su forma de hablar las cosas. Y es totalmente válido. Lo que pasa... Es que hay ciertos comentarios que ha dicho que no son correctos. Es decir, no es correcto que digas que de traducir un juego cuesta 4 duros, que los testers van a ser los beta testers van a ser los propios suscriptores del canal, etcétera, 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 ¿vale? No es bueno. Es muy bueno el hecho de que quieras invertir dinero en un desarrollo de videojuego y lo mejor que puedes hacer es... No anunciarlo de esta manera. No, yo es que si hubiese sido él, yo es que no hubiese dicho absolutamente nada. Yo es que me hubiese callado la boca. Un segundo que os acerco un poquito más. Me hubiese callado la boca y hubiese hecho la de... Sí, ¿os acordáis que hace tiempo os comenté por encima esto? Pues mirad, aquí tenéis el potato RPG no sé qué, ¿sabéis? Y ya está.
inviertes en un desarrollo, en un estudio, pero un estudio de verdad, no un estudio indie que te puedan decir por ahí que son cuatro personas que acaban de salir de la industria, de la universidad. Hay que saber hacer bien las cosas. ¿Qué pasa? Que aquí en España, los game developers, los que se hacen llamar game developers, que han hecho un juego con 4 píxeles y salta y corre, tienen un ego tan grande, que es un problema que hay en España, hay un ego tan grande de los game developers, desarrolladores, que claro, para ellos es como, buah, pues esto es una puta mierda, pues no sé qué, pues te vas a ir a la mierda, pues no sé cuánto. Y no nos damos cuenta de que en vez de hacer, o sea, eso es la principal razón por la que las empresas no triunfan, porque hay más ego que ideas y gente que esté dispuesta a invertir. Chocas es una persona que está, si está dispuesto a invertir de verdad, ya es mucho más de lo que han hecho otros creadores de contenido. Y ya simplemente tú en una empresa indie, o sea, poneros en la situación, ¿vale? Poneros en la situación de que, por lo que sea, coge una empresa indie de, ¿qué? Monta un equipo de, ¿qué? De 10, 15 personas, ¿vale? Aunque no vaya a ser el RPG de su vida, pero ¿tú sabes el boost de inversión que puede ser eso para la industria? ¿Tú sabes la cantidad de gente que está ahora mismo buscando trabajo en España porque no se quieren mover para otros sitios? ¿La cantidad de puestos de trabajo que podría generar solo con el millón que quiere invertir? Es que es brutal. Es que no nos damos cuenta de que la industria en España está en la mierda. Hay 4 empresas que se consideren empresas decentes. No que hayan hecho Potato Mobile 27. ¿Sabéis? No. Simón, no es que solo dejen que el proyecto le explote en la cara. No, para nada. Al contrario, es una cosa muy buena que la gente haga estas cosas. Hostia, ¿por qué nadie se ponía contra EY cuando dijo que iba a hacer un equipo de eSports? Pero si queremos invertir en desarrollo de videojuegos que tú estás jugando a ello, ¿por qué pollas no le dejas al pobre señor tranquilo? ¿Que su forma de hablar es una mierda o una mierda de expresar? Sí, pero toda la gente que simpea a todas las personas y todo el hate por gratis, porque sí, no tiene sentido. Y ojo, que yo soy una de esas personas que nada más ver ese mensaje, nada más ver ese tweet, me quedé en plan de ¿qué cojones se le va a la cabeza a este señor? O sea, ¿qué cojones? Y lo puse, y puse un tweet. Pero luego seguí investigando y dije, hostia, es que se está pasando la peña un poquillo. Que sí, que su forma de expresarlo ha sido una puta mierda. Pero se está pasando la peña un poquito. Entonces, claro, han salido los developers de su vida que han hecho un juego para móvil y otro para Steam y viven de ello. Pues yo lo siento mucho. Eso no... Para mí, personalmente, eso no es ser desarrollador de videojuegos. Eso es tener un proyecto de máster que has monetizado. Lo siento. O por lo menos, si consideras eso desarrollo de videojuegos, igual deberías bajarte un poquito el ego. La gente le tira hate solo por tirar, la verdad. La gente tira hate porque lo ve encima y ya está. Lo que pasa es que esta vez ha coincidido con el mundillo del game dev, que normalmente a nadie le importa una puta mierda más que a los 4 pringados de siempre, y en este caso pues han dicho todos, ¡oh, levantémonos en armas contra el Chocas! Tío, cómeme los huevos, ¿sabes? Yo lo siento mucho. Y podéis clipear esto y lo podéis subir si os apetece y meterme en la funa también. Os incito a ello, me la suda. Necesitamos más gente que invierta. Que invierta de verdad y que se rodee de equipo de personas que sepan realmente. Que sepan realmente. No personas que simplemente han hecho 4 cosas. En plan... monigote con patas y poco más. Ese tipo de personas no te van a ayudar a desarrollar un videojuego. Personas que han estado en estudios, que han hecho dobles A's, triples A's y cosas así, sí. Esos son los tipos de estudio que deberías tener. Y hay estudios de outsourcing que se dedican a este tipo de cosas. Hay estudios de outsourcing que básicamente lo que hacen es, oye, ¿tienes una propuesta de idea para videojuego? Nosotros te ayudamos a desarrollarla. Y ellos tienen su equipo
tú les pagas X cantidad y les dices, oye, necesito esto, esto y esto y esto, vamos a ver cómo hacemos este proyecto. Y lo hacen. Y ya está. ¿Qué pasa? Que ese tipo de personas están fuera de España, normalmente. ¿Por qué? Porque se lo toman en serio. Aquí en España es imposible. Como tengas que vivir aquí en España de eso, te puedes morir y te puedes comer los mocos. Y es una mierda. Es una auténtica mierda. Y da rabia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La gente, pues, no agradece que alguien quiera invertir en su trabajo. Pues así vamos a ir, siguiendo, haciendo jueguecitos de mierda. Que el otro día estuve, os lo juro, el otro día me estaba dando algo. Mira que hay juegos indies que pueden estar muy bien y tienen un arte precioso y unas cosas preciosas. Pero el otro día estaba mirando la Play Store de los juegos que han salido recientemente, así que no sean súper famosos. Y es que todo tiene un nivel que dices, madre de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay cosas que a mí, yo me asusto. Antes no pasaban estas cosas. Ni cuando teníamos menos recursos pasaban este tipo de cosas. Los juegos eran mejores, no lo sé. Es una pena. Es una pena, pero desde que en Steam se puede publicar cualquier cosa a modo de juego, el nivel ha bajado de cojones. Desde que en Steam no te cobran por publicar, el nivel ha bajado de cojones. En Steam y en todas. Si te cobrasen 1000 pavos por publicar un juego, ya te digo yo que... Te digo yo que la gente se lo pensaría dos veces y haría cosas mejores. Yo creo que en la parte de la polémica viene también en parte porque la gente lo tiene entre ceja y ceja. Pero eso da lo mismo. O sea, el hecho... Se puede tirar un pedo y mañana le funan. Pero la gente que le estaba funando no es la típica persona que le estaba funando de siempre. ¿Sabes? Tienes que pagar como $100 en Steam, creo, ¿sí? Vamos a ver. No lo sé, ¿eh? No, yo personalmente... A ver... Tienes que pagar por publicar en Steam. Sí, tienes que pagar $100 y este importe será reembolsable una vez que alcances las 1000 ventas. Los $1000 en ventas, vamos, que te lo devuelven. Y podrás recibir tu dinero en crédito o de la tienda. Pero es que 100 euros, sinceramente, no es nada si estás desarrollando un juego. A menos que... A nada que lo metas en wishlist y cositas así, 100 euros son fáciles. Ya te digo, si te cobrasen los 1000 pavos y luego te los devuelven, la gente se lo pensaría más. Pero eso ha sido un poco la funa que ha pasado. Entonces, mi mensaje ha sido en modo, oye, vamos a calmarnos un poco las tetas, dejad de tiraros piedras a vuestro propio negocio, y tal. Creo que la gente en general publica para ver si suena la frase y no se hace con pasión. Es que la gente que publica normalmente es gente que está aburrida, o lo siento mucho, o que no tiene suficiente nivel para llegar a trabajar en una empresa. Yo lo siento. A mí me lo han dicho. A mí me cogió un lead, me miró a la cara y me dijo, ¿qué puta mierda es esta que me traes? Esto no tienes nivel para entrar. A mí me lo han dicho y no pasa nada. A veces viene bien. A veces viene bien que te digan, no tienes nivel suficiente para esto. Eso no quiere decir que no vayas a tenerlo nunca. Eso quiere decir que tienes que esforzarte por llegar a ese nivel. Porque si todo es fácil para hacerlo, todo el mundo lo haría. Lo que pasa es que normalmente este tipo de personas son las que no, igual no tienen el nivel suficiente para realmente trabajar dentro de una empresa y realmente trabajar bajo las órdenes de alguien y dentro de una empresa con una estructura y un objetivo, porque saben un poquito de programación que han dado en clase. Es la gente que luego se queja y se critica y luego son game developers, desarrollers de My Little Pony, ¿sabes? Entonces, no sé. Es un poco mierda a veces este tipo de cosas. Pero es que la gente sufre mucho cuando le dices las cosas. Yo personalmente sé que mi arte tiene muchísimo que mejorar. Y yo no me considero
desarrollador de videojuegos como tal. Sí que entraría dentro de la parte de desarrollo de videojuegos, pero es que me parece que el título de game developer, en plan game, de, bueno, de desarrollador de videojuegos, me parece que lleva como un olor de snobismo por detrás que a mí me, me daría vergüenza que alguien me llamase game developer, a menos que, o sea, haciendo juegos indie, me refiero, personalmente. Indie, me refiero a las cosas cutres, no indies que sacan juegos como, yo qué sé, el Blasphemous y demás, que dices, hostia, esto sí. Pero si miras el 90% de Steam de la última semana, los juegos que se han sacado son Viva Piñata 2.0. En las prácticas estaba haciendo. Buenas tardes, Rafa. Creo que la gente general publica para. Vale. Sinceramente. Yo no he visto cosas que haya sacado. A ver. Alba Majo. O sea, Alba Majo sé quién es. Pero no he visto qué cosas ha sacado. ¿Qué cosas ha sacado este señor? Juegos. ¿Ves? A mí la pena que me da es que los juegos que se saquen sean todos lo mismo, prácticamente, en plan... No sé, no voy a criticar. Sí. Sí sé que son los youtubers populares de eso y posiblemente si digo lo que pienso me va a caer una gorda. Pero vamos, me parece un poco bastante mierda. O sea, tú puedes ser... Bueno, da igual. No me voy a meter en jaleos. No me voy a meter en jaleos. Pero esto es así. O sea, el desarrollo en España, sinceramente, me da igual quién seas. Creo que la única persona a la que le tengo algo de respeto como game developer es el señor este que hizo el Mind Path to Talamos. Mind Path to Talamos. ¿Cómo se llama? Carlos Coronado. Carlos Coronado es el único que considero buen game developer. Sinceramente. Es la única persona que considero un game developer como tal. Porque los juegos que ha hecho, pues tienen algo más allá. No es solo. Si un juego solo y lo publica en Google Play, es imposible que la gente pueda llegar a verlo solo por la cantidad de juegos que hay. En publicidad de igual juego. ¿Ibai? No, hombre. Ibai no ha hecho juego, nunca un juego, señor. Bueno, vamos a dejarnos de salseos, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a ponernos manos a la obra, que tenemos mucho, mucho cojón que hacer. Vale. Cositas que hemos estado haciendo, ¿vale? Sí, no, lo de cero a Dios. A ver. Tampoco me ha molado mucho. Acabo de ver en Twitter que en plan... Pues el Chocas quiere hacer el típico RPG, pero muy guapo. Y ve muy difícil para que seas... Si tú quieres hacer un juego de verdad con el código Chocas Cállate, aquí tienes un curso de 40 horas. De 0 a Dios por 9,95. Que muy bien, pero...
No sé. Creo que no hace falta meter más veneno ahí. Sinceramente. Sinceramente, creo que es muy fácil. Es muy, muy, muy fácil tirarle mierda a alguien. Es muy fácil tirarle por tierra cosas. Pero poneros en su situación. Vosotros poneros en la situación de que tenéis 1 millón de pavos. Os gustan y os apasionan los videojuegos y queréis hacer un juego. Y más, solo poneros en esa situación. Un momento. ¿Qué le falta por acabar? Pues a ver, a esto le falta por acabar un par de cositas. Que por cierto, hay que retocar porque aquí atrás no está colocado esto bien. Incluso un coche, no, no. No, no, no. Nos falta terminar el cartelito este. Nos falta, bueno, ya he empezado más o menos a texturizar un poquito esto, poco a poco, así que hoy yo creo que seguiremos un poco más con este, que estaba dándole ahí como los toques básicos de momento. Así que de momento creo que vamos a ir con este. Y luego seguiremos retocando texturas y retocando props y cosas así. Vamos a estar así. Nos quedan. ¿Queréis ver un poquitín qué es lo que se ha subido a ArtStation del Challenge? Vamos a ver qué se ha subido. A ver qué ha subido la gente, porque creo que ha habido updates. Creo que la peña ya ha empezado a subir updates así ya un poco más finolis. Vamos a ver qué se está subiendo. 6 días, gente. 6 días. Vale. Bueno, están subiendo cosillas. Hay gente que ya creo que ya lo ha dado por completado. Hola, Javi, consulta. Si un asset en Substance queda facetado, ¿es problema de cantidad de loops en el low poly? Sí, depende. Si se queda facetado en el perfil, por ejemplo, imagínate, ¿vale? Nosotros nos acercamos aquí y ves este facetado de aquí, ¿vale? Que aunque no lo tiene del todo, pero se notaría aquí. Eso es que tiene pocos loops en el low poly. Pero si nosotros lo ponemos aquí y de repente empezamos a ver que tiene como los cortes aquí, el problema no sería del facetado por polys, sino por smoothing groups. Entonces lo que tendrías que hacer, Goldie, es simplemente smoothear eso con el auto smooth o group smooth border, group smooth border, no, los smoothing groups, etcétera, y con eso ya lo podrías agrupar. También es cierto que donde metas corte de Vs, donde haya un hard edge, tienes que meter cortes de Vs. En 3D Max seguramente sean por los smoothing groups. ¿Smoothing groups? Smoothing groups se llaman en Max, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poquito más con esto. Vamos a ponernos esto aquí. Y vamos a ir viendo un poquito todo esto. Vale, he estado pues medio creando la pantallita esta por aquí ayer y vamos a estar un poco con ello. Vamos a ir creando las diferentes partes. Y cuando lo vayamos teniendo solo la que es la base, primero de en tonos, ¿vale? A la hora de texturizar este tipo de cosas, lo que estoy empezando a hacer, ¿vale? Sí, hay un límite de polysiman. Lo que estoy empezando a hacer es generar primero unos tonos base de lo que quiero. De esa manera me ayuda visualmente a entender por dónde estoy tirando. Una vez que lo tengo ya hecho, ya tengo establecido lo que quiero, entonces ya empiezo a detallar cada sección y demás. Me es mucho más sencillo que empezar a detallar todas las partes sí o sí. Entonces lo vamos a ir agrupando por aquí, por las carpetitas, y cada carpetita tiene sus cosas y vamos organizándolo un poco de esa manera, ¿vale?
No soy experto en Painter, hay muchísimas cosas que todavía no utilizo, en plan, pero porque no estoy acostumbrado a utilizarlas, pero me tengo que poner las pilas con esto y convertirme en maestro de cero a Dios en Painter. Voy a hacer un curso de esos también. De cero a Dios en Painter. Por Dios. Bueno, vamos con los speakers. Vamos a meterle un black mask. A todo le meto un black mask, un paint. Y dentro del paint selecciono. Aquí. Selecciono por las UV cells. Y así pues voy clicando en cada una de ellas para asegurarme que está todo correctamente. Si quiero ver cómo, qué es lo que estoy seleccionando, con el Alt y clic en la máscara, puedo ir viendo lo que está enmascarado. Blanco está enmascarado, negro no está enmascarado. Y así pues voy separando cada una de las secciones y demás. Vale, aquí dentro vamos a meter un base color. Y la fill layer la vamos a meter aquí. Y ya está. ¿Cómo esculpir rocas? De cero a Dios. Ya ves. La verdad es que podríamos hacer un cómo esculpir rocas de cero a Dios el día que sea Dios. Hasta entonces, no existo. Cocinando 3D. Cocinando 3D. Ñam, ñam. Gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida. Vale. Vamos a tocar esto por aquí. Vamos a pillarle un tonito bastante oscurote. No pasa nada. No me interesa ahora mismo volverme muy loco, pero quiero ver un poco unos tonos. A ver cómo se ven. Me gustaría que fuese así un poco más grisáceo. Yo pillaría ese curso. Por cierto, este mes que viene va a salir el cursillo cuando lo grabe. Tendremos curso de modelado de props para videojuegos desde cero. Y empezaremos a tener, qué es lo que estoy planteando, si sacar algún cursito de... Uy, esto se ha colado aquí. De... lo diré. En plan modo Unreal para principiantes, Substance y cosas así. Lo que pasa es que no lo sé si lo haré así o si lo haré directamente en tutorial en YouTube y a correr, ¿vale? Ya lo veré. Uy. Un segundito, porque aquí la escena de las alertas... ¡Un segundo! ¿Dónde está el filtro de los sonidos aquí? ¡Ah! ¿La de Trimsys me lo recomiendas o va de rollo que hemos visto en la Mentor? No, tú y yo hemos visto las bases del Trim. Tú y yo hemos visto ya las bases del Trim. Ese curso ya es, si te apetece, en modo por apoyar o lo que sea. Pero no, tú no lo necesitas. Tú ya, creo que ya has visto lo que necesitas, en principio. Javi, ¿estás aprendiendo de un curso actualmente, sea 3D o no? Estoy aprendiendo de muchísimas cosas, Gold. Estoy mirando Level 80 todos los días, estoy mirando proyectos de otras personas, estoy todos los días intentando aprender algo nuevo. Creo que es base y clave para poder mejorar como artista el dedicarle tiempo realmente a aprender. No, creo que avanzado de momento no, pero el que voy a hacer de Mesh Trimsheet, ese sí que te interesa. Ese sí que te va a interesar. Entonces, seguramente este mes tendremos dos cursos, ¿vale? Uno de Mesh Trims, que se os va a molar un montón. Vamos a establecer, voy a hacer uno incluso mejor que el que tengo hecho de Trimsheet. Y el de modelado de props para videojuegos. Y para 2024 tengo pensado sacar uno de un diorama, como el típico diorama este... No sé si os acordáis. Hay un típico diorama estilizado que es de un cursillo. Estilized diorama.
Este. ¿Os suena este? Que se puso de moda, que todo el mundo lo estaba haciendo. Este de aquí, este. Que se puso de moda hace tiempo. Pues vamos a hacer algo un poco más allá que esto. Vamos a ir a algo extra. ¿Alguien se ha comprado el Return to Moria? No, todavía no. Ser artista se basa en tres cosas: aprender, practicar, tener depresión y estrés diario. Eso son muchas cosas. Ese diorama era un tutorial, sí, sí. Por eso digo que os suena ese tutorial. Pues vamos a hacer algo de ese estilo, pero mucho más enfocado a que con ese diorama te puedas crear toda una escena entera de para videojuegos, básicamente. El de la mesa me lo meteré directo porque no lo entendí muy bien y me interesa mucho. Ese creo, además, para ti, para realismo, si quieres hacerlo también, te va a venir muy guay. Hola, salí del año pasado de un grado superior de animación y creación de videojuegos. Aparte de que da vértigo al ver el arte de otras personas, no nos enseñaron cómo encontrar trabajos. Estoy trabajando en mi portfolio para ver, pero veo el de los demás que llevan años y da corte a veces. Es normal, Fizz, es totalmente normal que te dé pánico. Me da pánico a mí y llevo 9 años. Entonces, no te preocupes, no te centres en lo que están haciendo los demás, céntrate en mejorar y aprender en lo que estás haciendo tú. Céntrate en eso. Ve mejorando cada día, ve mejorando el portfolio y demás. Para buscar trabajo, no hay un establecido. Solo te puedo recomendar que intentes hacer contactos. Intenta contactar e intenta stalkear a la empresa que te gustaría ir. Eso hace mucho. Porque así vas a saber cuándo están buscando gente, qué tipo de gente están buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, este creo que no voy a poder hacerlo normal. Voy a tener que pintarlo. Ah, sí, perdón. Es que no me ha dado tiempo ni a responderte. Personalmente, creo que para vegetación, si le metes un poquito de mimo a SpeedTree como lo hacen en el tutorial, y te consigues SpeedTree modo Piratas del Caribe, te puede abrir mucha puerta interesante, ¿eh? Tener en tu portfolio SpeedTree también. Te puede abrir muchas puertas interesantes. Javi monta una empresa con nosotros y en 5 años eres millonario. Sí. En 5 años estoy desesperado tirándome por un puente. Así monto una empresa con vosotros. Sí, hombre. Ya que me faltaba. Sí, claro. Una no. Voy a montar 2. Una para apoyar a Chocas y otra para vosotros. Petri David Jones es complicadillo. Esa es otra opción. Esto vamos a tener que hacerlo así un poquitín más a la manopla porque realmente tampoco tenemos mucho donde poder sacarle.
Esto estaría, hubiese estado súper bien. Hacer un Material ID, lo que pasa es que no me voy a poner ahora a hacer Materials ID. Luego los materiales los harías en Designer o en Z. Creo que te va a ser más sencillo hacerlo en Designer. Y eso, mira, eso es una de las cosas que vamos a empezar a implementar un poquito más, porque creo que nos puede venir muy bien, o por lo menos a mí seguramente me va a venir muy bien. Y es el hecho de empezar a implementar un poco más Designer, no solo para hacer los materiales, sino para como un pipeline extra. O incluso degradados en Unreal como el Grass también te puede venir. Degradados con... O incluso en Painter. Los... Creo que hay una manera. Creo que hay una manera. Que, ¿vale? Que lo que podrías hacer es... Lo que pasa es que tendría que volver a investigar esto, porque esto yo lo investigué en su momento. Y sé que se podía hacer. Tú lo que puedes hacer es, imagínate, llevarte el tronco... hacerte un tronco en Z, por ejemplo, o lo que sea, ¿vale? Con un bake y todo eso en plan estilizado, guay. Hacerte el tronco ahí y luego llevártelo a SpeedTree como si fuese geometría. Y a partir del tronco, generarle los branches que se hacen de forma procedural. Entonces, creo que sí que hay alguna manera de poder hacer eso. Tendría que investigarlo, porque hace mucho que no miro por ese lado de cómo hacer las cosas ahí. Pero sé, o sea, sé a ciencia cierta que se puede hacer. Porque se pueden meter cosas modo de un high poly y a partir de ahí sacarle branches y cosas así. O sea, que se tiene que poder hacer. Pues depende del tiempo que le quieras dedicar, Smoke. Lo difícil es hacer quedar bien las texturas en el SpeedTree semi-realistas. Ya, bueno. El Spanenglish. Hola, Felipe. Puedes intentar meter simplemente eso, con tonos básicos, probar a ver cómo te queda dentro de Unreal, porque al final estás haciendo tono, estás haciendo cosas estilizadas, así que no pasa nada tampoco, Andrés. Puedes tirar con cosas sencillas y ya está. No sé cómo lo hace la chica esta en el tuto. No me acuerdo cómo lo hace. Pero vamos. No te debería ser muy complicado. Realmente puedes utilizar el workflow que tú quieras. El que tú te sientas cómodo haciéndolo. No, o sea, el tener 5 formas diferentes de hacerlo no quiere decir que tengas que elegir porque una siempre sea mejor que el otro. Puedes seleccionar y probar. No pasa nada. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, ¿esto es del interior? Sí, esto es del interior. Aquí me está comiendo mucho espacio del interior. Se los tenía que haber quitado o los tenía que haber cortado. Fuck me. Aquí la hemos cagado porque no le hemos hecho que pinte directamente en las UVs, entonces ha empezado a pintar todo esto como le ha dado la gana. La chica, por eso me rollo de que puede ser más interesante. Hazlo de uno. Ore, muchas gracias por ese follow. Hazlo
como lo haga el que más te gusta como queda, hazlo de esa manera. Sinceramente, no te merece la pena, en plan, complicarte la vida con un árbol. Al final son un par de hojas y el tronco. Lo puedes hacer de forma sencilla con un tono. Lo puedes hacer en modo pasando el tronco por Z y dándole un toquecito luego de textura más interesante. ¿Cómo lo haría yo? Yo personalmente lo pasaría por. A ver, espérate, dame un segundo, porque si pinto esto en las UVs de aquí, se me va a romper aquí. No, vale. Lo pasaría por Z para hacer el tronco interesante. Y las hojas y todo lo que son las ramitas y todas las cosas que son un coñazo de hacer realmente, lo haría en SpeedTree. El resto, las cosas del tronco, que es lo que realmente te vas a acercar a ello, que le puedes meter incluso más chichilla, más detalle, más textura, puedes meter incluso medios honguitos, incluso cosas así, que puedes luego meterlo en geometría y ponerlo también en el propio SpeedTree. Veremos SpeedTree, ¿vale? Pero sí que es verdad que igual lo haría pasándolo primero por Z. Yo, ¿vale? Pero porque a mí me gusta complicarme la vida y pues no todo el mundo le gusta complicarse la vida como a mí. Si es que hay tantas cosas que me quedan por hacer que a mí me da hasta pánico y vergüenza todo lo que necesito, todo el tiempo que necesito para hacer todas las cosas que me gustaría. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente os lo digo. Estoy deseando terminar el challenge para poder avanzar con otras cosas porque es que me da algo. Que me da. Se pueden hacer shaders animados en Substance. No. No, es que Substance no es un generador de shaders. Los shaders normalmente se suelen hacer en motor gráfico, más o menos. Hola, Joel. ¿Esa pantalla va animada? No, no creo que vaya animada. En todo caso, lo que se haría sería una máscara y luego la animación o el vídeo o lo que sea que fuese aquí se puede meter dentro de Unreal y ahí sí que puedes animar. Ahí sí que puedes meter patterns y puedes meter todo lo que tú quieras para animarlo. Creo que en Substance no. Substance Painter. Creo que no. No sé si se puede. En Designer sí. Pero siempre son herramientas. Siempre son herramientas para utilizarlo en otro programa, normalmente. Sí, normalmente es para animarlo en otro programa. Hola, Lord. Vale, vamos a exportar esto y vamos a ir viendo poquito a poco cómo va quedando. Hoy me veo como más abajo, no sé por qué. Lo más seguro es que las vayamos a poner modo no signal.
en plan como si estuviesen rotas. Le pondremos alguna rotura y demás. Pero me convence de momento el color. Lo iremos retocando, pero como color base, de momento me puede servir. Luego lo avanzaremos porque esto es un poco más clarito, tiene más como tonito de metal y cosas así. Vale, vamos a ir a por esto. Este realmente es como este tono de aquí. Y este es como azulado. Este es blanquito y la base también es blanca. Vale, vamos a poner el joystick. Controller. Cuando haces sus props, ¿qué método utilizas para bases de color? ¿Usas alguna web para sacar partes de color? A veces saco el tema de, a partir de la imagen, lo de las paletas de color, pero tampoco mucho. Intento ver cómo queda en la escena, ver o imaginar un poco hacia dónde van los tonos e ir retocando muchas veces. Entonces es un poco más... Es un poco más tira y afloja, pero sí, deberías tener una paleta de color un poco más establecida y cosas así. Lo lógico sería tener una paleta de color. Hola, Iván. Yo pasé de agobiarme con Substance Painter a volverme adicto a texturizar ahí. Pues sí, Neos. Es que texturizar en Painter es... Se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Vale, esta pieza va a tener un black mask. Esto. Esto de aquí va a ser un tonito parecido a este. Bueno, va a ser un tono parecido a este. Aquí vamos a tener una raya nueva. Paint. Va a ser esta y el tono va a ser... Bueno, el mismo que este. Y este de aquí. El tono va a ser un rollito así azulado. Azulado, me siento seguro. Azulado, no dudo. Hola, Javi. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, de verdad. Se agradece un montón ese tipo de cosas. Muchas gracias. Vale, aquí tenemos que quitar un poco de pintura. Porque se ha pintado aquí un poco de más. Bueno, creo que tengo que quitarlo directamente así. Javi, ¿qué tips darías para conseguir un bake decente con el menor número de intentos? Separa los objetos, nómbralos bien, fíjate que las cosas que tengas separadas, si lo necesitas, que estén desglosadas. Eso quiere decir que esta pieza, por ejemplo, si yo no quiero que la menoclusion incida aquí abajo, tengo que tener esto por separado,
etcétera, etcétera, etcétera. O bueno, no tendría por qué tener separado, pero vamos. Cada pieza de estas, cada parte de esto, está en su grupo independiente. Eso quiere decir que, sobre todo en Bakea, lo primero, en Bakea en Marmoset, no Bakea en Painter. Pero separa cada cosa por su grupo. Revisa que los skews estén bien, pinta esto correctamente, en plan, para que te quede todo esto correctamente. Y lo más importante es, deja suficiente padding entre UV Cell y UV Cell. El padding va a depender de el texel que vas a utilizar para tus UVs. Si utilizas programas como Rhythm, el padding normalmente te lo va a hacer automático. Por ejemplo, si el texel es de 512 para una textura de 2K, el padding va a ser de, yo qué sé, 8. Entonces te va a hacer el padding siempre suficiente. El padding es la distancia entre los diferentes objetos. Porque esto, cuando nosotros lo vemos desde la distancia, nos vamos alejando, ocurre un problema y es... ¿cómo se llamaba? Ay, lo he dicho el otro día. Es que siempre se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? Cago en la puta. Se me ha ido el nombre, ¿eh? Se me ha ido el nombre por completo. No es el View Distance. Es el... ¿cómo se llama? Mip mapping, eso, joder. Sí, no, mip mapping. El mip mapping lo que va haciendo es te va reduciendo la textura a medida que tú te vas alejando, va reduciendo el tamaño de la textura. Entonces, si tienes un 2048, te lo va reduciendo a la mitad a medida que estés más lejos. ¿Vale? Que funciona parecido a los LUTs. Entonces, lo que va haciendo, pero es resolución en pantalla, lo que tú ves en pantalla como tal. Entonces, él lo va reduciendo. ¿Qué pasa? Que si el padding es muy cortito, muy pequeño, una textura y la otra textura, parezco aquí John Cena, se van a empezar a interpolar o mezclar las diferentes texturas, los diferentes colores. Entonces se te va a ver extraño. Por eso es importante tener suficiente padding entre cada una de las cosas. Y también importante, pero eso ya es de cara a UVs. Si haces hard edge 90 grados o menos, le metes corte siempre. Vale, ¿por dónde estábamos haciendo esto? Vale, vamos a ir con la parte de arriba. Ta, ta, ra, ta. ¿Qué te pasa, Hate? Ya estás ahí alucinando. Ah, vale. Sí. Ya va cogiendo forma mi combini, Javi. La cosa es que me dé tiempo a terminar los tres texturas. Reutilizaré de las hechas en el combini, si no mal. ¿Has subido update, Iker? ¿Has subido update o algo? Porque hemos mirado, pero no he visto tu update. Perdón, que aquí estoy incompletado. Last updates. A ver, voy a ver en populares. Y estamos ahí, gente. Estamos ahí. Estamos ahí. Podemos darle más amor. Que luego realmente da igual. Ah, este es el tuyo, Iker.
Hostia, te ha quedado guapo, ¿eh? Te ha quedado guapo. Lo que pasa es que esto yo igual lo hubiese metido por bake. Estos cilindros igual te los hubiese metido por bake, Esto no sé qué es. ¿Es una daga? ¿Es una nave? Creo que el que más ganas voy a ver texturizado, creo que el que más ganas voy a ver es este de aquí. Este es el que más ganas tengo de ver cómo lo texturizas. Estos me dan, este me da un poco más, no sé, es que no a mí personalmente no me gusta, en plan, no sé que si es una daga o qué coño es. Esta sí que me mola, esta está guay. Pero creo que es más simple, por así decirlo, que todo esto. Esto me parece más llamativo. El tema de las UV cells, hacerlas cuadradas. Sí, deberíais intentar hacer siempre las UV cells cuadradas. No solo porque vais a utilizar más espacio en la textura, en plan, vais a aprovechar muchísimo más espacio en la textura, sino que además vais a evitar en gran medida o en mayor medida el anti-aliasing, ¿vale? Que es básicamente los dientes de sierra, a medida que te alejas, se van creando esos dientes de sierra también. Pues en la textura, si tienes, se nota más todavía. Entonces, por eso intentamos dejarlas estas cuadradas. Pero sobre todo porque vas a utilizar muchísimo más espacio dentro de. O sea, muchísimo más resolución dentro de la propia textura. Vale, vamos a crear aquí el Black Mask. Paint. Tenemos esta pieza de aquí que es básicamente el mismo tono. Voy a utilizar el mismo tono que esta para esta parte de aquí. Y aquí, a ver, si le hago un black mask y le hago un pick color. No, lo tengo todo en amarillo. Este va a ser un poco puñetero, ¿eh? Vamos a intentar ir por UV cells. Hola, Quantum. Esto es Substance Painter. Javi pregunta, ¿de dónde sacas el tiempo para ser tan activo? Tengo clones. Yo soy como el. ¿Cómo es? ¿Cómo es? He who remains. Yo soy como he who remains. Soy como Kang. Omnipresencia. Vamos a dejar esto por aquí. Ahora el tonito rojo para este de aquí. Más no duerme, te tengo envidia que lo sepas. Y ahora porque estoy bloqueado con esto y no me da tiempo a crear contenido. Pero en principio, esta semana que viene ya, empezamos ya a volver a crear contenido short. Tengo pensados para hacer mínimo 3 shorts o 3 reels para a la semana, es decir, 12 piezas de contenido al mes mínimo. Esta semana, entre esta semana y la que viene, me llega la tablet de la versión Pro de XPPN, los de Sense Labs, me parece que es, y que me contactaron y demás. Así que también tengo que hacer review, tengo que hacer fotografías del producto y preparar unas cuantas cosillas interesantes que les pueda llamar la atención para ver si conseguimos el partnership con ellos
para el canal, por así decirlo. Entonces nos vendría súper, súper, súper bien ese tipo de cosillas. No sé, morición extrema, básicamente, morición extrema. En realidad todos los Javis son uno. No sabréis quién es el verdadero. No sabréis si soy una IA. Hola, Scrip. Vale, vamos a hacerle un paint. En este caso sí que vamos a pintar, pero nos acordamos de que sea solo en las uves. Y ahora lo que sí que tenemos que hacer es marcar este un poquitín. Porque claro, esto ahora se nos va a morir. Nos vamos a morir. ¿Dónde está esta pieza ahora? Aquí. Vale, ahora hay que hacerlo con un poquito de mimo. Lo bueno es que el texel que tiene esto pues va a ser muy pequeñito. Hay que ver que no se rompa demasiado. En el Dynasty español, ¿quién es Dynasty? Yo lo único que quiero realmente, ¿vale? Esto sí que os lo digo en serio. Yo lo único que quiero es, obviamente, ganar reconocimiento a nivel, por lo menos hispanohablante, como creador de contenido enfocado en videojuegos. Pero no solo por hacer juegos, sino lo que quiero es poder transmitiros, coño, cosas que normalmente no nos damos cuenta, o yo qué sé, ¿sabes? O sea, al final, todo lo que sufrís vosotros, todo lo que pasáis vosotros, yo lo paso cada día, lo hemos pasado todos cada día, es algo totalmente normal. Entonces, hay que reducir un poco todo ese tipo de cosas para conectar un poco con la gente. No quiero hacer solo un canal de tutorial, ¿cómo se hace esto? Porque creo que terminaría quemándome, y creo que eso tampoco es que, o sea, te aporta... Pero sin más, ¿sabes? No sé. Ya veremos. Yo lo que quiero es hacer arte. Compartirlo. Que os guste. Que os divirtáis. Y que aprendáis. Lo demás... ya llegará. Bueno, esto... hay que hacerlo un poquitín a manopla. Que quede un poco cutre ahora, no pasa nada. Ya os digo, os agradezco un montón todo el apoyo que estáis metiendo, ¿eh? Tanto por Twitter, comentando, respondiendo, reaccionando en el canal de YouTube, viendo los vídeos, todo. Que sé que a veces puedo ser pesado con ciertas cosas, o compartiendo demás cosas y demás, pero al final os agradezco un montón todo. Hola, Za. Vale, nos queda este y luego hay que hacer otro más. O es solo, no sé si es solo uno. El otro día lo estaba pensando. Y estaba a modo... Cuando me vine muy arriba y dije... voy a ser... primer creador de contenido de videojuegos en llegar al millón de seguidores. En plan ahí... súper motivado, muy arriba. Luego ya me desperté del sueño y dije... hostia, qué cansado estaba, cómo deliraba... Lo primero de todo es conseguir artículo en level 80. A partir de ahí, una vez que consiga eso y el puesto de senior, las cosas mejorarán mucho más.
Y a medida que vayamos sacando más cursos y más cosas de 3D también y demás, también mejorará mucho. ¿Aún no tienes el puesto de senior? No, todavía no. Todavía no, porque me queda mucho por mejorar todavía. Yo sé que hay muchas cosas que todavía me faltan por mejorar. Y al final conseguir un puesto senior es jodido. Es jodido, es bastante jodido. No sé si este ya está. Vale, queda este. Ese día volarán las alegrías. Voy para allá si hace falta. Sí, mis objetivos ahora mismo principales, por así decirlo, son esos. Conseguir un articulito en level 80 mientras sigo avanzando para llegar al puesto de senior. Y seguir avanzando, seguir mejorando, seguir... no sé. También me molaría hacer un poco lo que ha creado Odin, en plan su propia web de cursos y cosas así. Sí que es verdad que esto siempre los que me conocéis de hace tiempo sabéis que esto es algo que a mí me gusta mucho. Entonces sé que en algún momento pues posiblemente cree algo así. Lo que pasa es que para ello primero siento que necesito mejorar mucho y que la calidad que quiero impartir sea buena. Básicamente. O sea, que lo que compréis y lo que os invirtáis en escuela, ¿sabes? Javier, el otro día le comentaba con los colegas el nivel... El 3D Boost, sí. No me di cuenta de decirte que actives el Symmetry. Así no tienes ese laburo de vuelta. Lo que pasa es que no está por Symmetry metido esto bien. Es el de Mid Junior. Ahora. No. No, lo que pasa es que hoy en día los puestos. O sea, las etiquetas muchas veces no reflejan el nivel de la persona. Es decir, una persona junior puede tener bastante más nivel que una persona igual que se considera mid. ¿Sabes? Lo que pasa es que es cierto que una persona junior seguirá siendo junior aunque tenga un muy buen nivel de 3D hasta que aprenda y hasta que genere experiencia. Y la experiencia solo te la puedes generar con tiempo. O sea, tú no puedes saltar a ser senior directamente porque no solo significa que tengas que aprender a modelar súper bien y cosas así, sino que tienes que también tener una experiencia de poder dar feedback, de poder ayudar a otros compañeros, de poder mejorar y tal y cual. Un poco esas dotes de liderazgo, por así decirlo. Entonces necesitas bastantes cositas que no solo implica el ser bueno como artista, sino también tienes que saber resolver errores, tienes que saber aportar, tienes que saber dar feedback, tienes que muchas veces igual encargarte de gente junior y cosas así. ¿Sabéis? Entonces, no todo es solo el saber hacer una pieza de 3D como tal, y ya está.
es complicado. Es bastante complicado. Es bastante, bastante complicado. No es nada fácil ser junior. O sea, ser junior, ser senior. Este puede tener un poco de opacidad. No, Junior tampoco. Ya, la verdad que sí. Junior tampoco está fácil la cosa. La verdad es que no. La verdad es que... Es que últimamente... Últimamente cuesta... Cuesta todo. Vale, vamos con esto. Hay que tener un increíble portfolio siempre. Hay que trabajarse las cosas. ¿Recomiendas para un portfolio abarcar varios estilos o uno en concreto? Depende de la empresa que le mandes currículum. El otro día lo publiqué por Discord. Una persona que había hecho juegos hiperrealistas o superrealistas, por así decirlo, luego ha estado trabajando en el Wayfinder, que es súper, súper estilizado. Y ha hecho juegos y tiene en portfolio ambas cosas. Realmente, si sabes qué principios tiene cada uno de los estilos, te puedes adaptar más rápido. Puedes tener un portfolio con piezas más realistas y otro con más estilizadas, y dependiendo a la empresa a la que vayas a echarle, le enseñas unas cosas u otras. Creo que eso también está guay. A mí me gusta mucho el realismo. Lo que pasa que el estilizado también es verdad que es más llamativo, sobre todo a la gente que no, igual no entiende tanto, y que hay mucho estudio indie, por ejemplo, o muchos estudios no tan indies que hacen mucho, mucho más estilizado y cosas así. El realismo, si tirase por realismo, intentaría siempre tirar a un realismo rollo The Last of Us, God of War, que sigue siendo un realismo estilizado. O sea, no es un realismo, no es como el Battlefront que sacaron, que fueron con mega scans prácticamente, que eso es hiperrealismo ya. No sé si me explico. Básicamente, yo lo que tendría sería un enviro full realista y un enviro full estilizado, pero súper bien detallados y súper bien trabajados ambos. Y solo tendría esas dos piezas de portfolio, solamente, no tendría nada más. Personalmente solo tendría eso, no, es que no tendría nada más. Lo próximo que haría sería quitas uno, pones el siguiente y así. Es que yo solo tendría en plan dos, tres piezas como mucho. En plan, la tercera pieza siempre es modo proyectos en los que has participado, ¿sabes? Pero en los posts que tendría serían ultra, ultra, ultra detallados. En plan, que te tires 5 minutos recorriendo el post diciendo hostia, 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 ¿sabes?
pero en plan que cada post sirva para algo, que te transmita, que incluso que muestres temas de procesos, de cómo has hecho cosas, como si fuese un post de blog, pero de portfolio. Y eso es lo que haremos. O sea, eso es lo que tengo pensado hacer para la siguiente pieza de portfolio que haga decente. Que no sé si será este challenge, pero habrá pieza de portfolio. Los challenges, mira, los challenges sería como la tercera. La tercera carpeta de post challenge que hayas hecho. Porque así también te ayuda a ver un poco el progreso que vas haciendo. Yo cuando subí cuando subí el challenge del Rey Arturo, quité todo lo demás. Para que veáis que mi perfil era cutre de cojones, ¿eh? Yo mirad lo que iba haciendo. Esto fue mi primera pieza de 3D para subir a ArtStation. O sea, fijaros esto de aquí. Aquí fue cuando empecé a hacer cosas más de diseño de video, diseño de niveles. Es decir, todo esto no era mío, simplemente era level design. Luego tuve que hacer un personaje, hice una cara, hice una especie de Junkrat sin pelo porque no me gustaba el pelo. Hice el personaje para mi proyecto final. Hice un par de props, un par de materiales estilizados, un par de roquitas, no sé qué. Todo esto se fue en cuanto entró el Rey Arturo. Entró el Rey Arturo, todo lo demás se fue. Y ya te digo, tiene bastantes visitas esto, ¿eh? Pero todo lo demás se fue. Lo único que se queda es el code y esto. Y no os miento si os digo que la intención de lo siguiente que me gustaría hacer para pieza de portfolio pueden ser o alguna cosa en modo de mapas, modo realistas, o tirar ya hacia esto. Tirar hacia alguna cosa de este rollito. Algo de esto en plan bien modular, bien trabajado, Z todo, súper detallado la textura, súper tal, hand painted. Puede ser un reto ultra grande, pero ultra interesante. Yasmin es una crack, sí, sí. Lo del Wayfinder es una locura, es una locura. Sí, 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 sí. Se han pasado tres pueblos, ¿eh? O sea, nos han dejado a todos con el culo torcido diciendo, ¿y estos cabrones qué? O sea, ¿en qué momento, sabes? ¿En qué momento ha pasado esto? Nadie se ha enterado de nada. ¿En qué momento ha pasado todo esto? Señores, por favor, devuélvanos la vida. No te creas si lo organizas bien, si haces los módulos bien. O sea, si tú te fijas en los posts que tienen, todos son módulos, todo son módulos construidos, ¿sabes? Entonces, si, claro, lo que pasa aquí, lo jodido de este juego es mantener el estilo en todas las piezas. Pero si tú tienes 50 módulos y puedes montarte toda esa escenografía y todo eso, lo que pasa
Es que tienen cosas. Tienen cosas que es que no tienen ni nombre. O sea, tienen cosas que no tienen ni nombre. Yo de verdad que me da dolor de cabeza solo pensar en cómo hacen esas cosas y en todo lo que han hecho, la verdad. O sea, es dolor y rabia. Dolor y rabia. Porque me encantaría hacer algo así. Pero vamos. Estoy muy lejos de hacer algo así todavía. Vamos. Ni con muchas ganas. Ni poniéndome como con muchas, muchas, muchas ganas. Pero algún día haremos alguna cosa parecida, seguro. Sí, si te marcas algo así puede ser muy grande. Sí, yo me he bajado el juego. Siguen todavía como. O sea, no sé, ¿está publicado ya? ¿O es todavía como si fuese el Palia, que tienen que sacar el este final? ¿Sabéis? Es como si fuese un MMO, prácticamente, ¿no? Es una especie de MMORPG raro. No sé, yo es que solo me lo he comprado por el arte. Yo les he aportado mis, ¿qué? 19 euros por arte, básicamente, para poder recorrerme todo el mapa y estar así. ¿Cómo coño han hecho eso? ¿Cómo se ha hecho eso? Básicamente, así. O sea, mi único objetivo era ese. Sí. Ahora quitaremos de la pintura de aquí. Y tendremos que pintar un poco todo esto. Sí, somos en todos los juegos. Sí, tal cual, tal cual. Este de un color llamativo, así lo puedo ir viendo qué es lo que está pintándose y qué es lo que no.
Bueno, para hacer el entorno y para disfrutarlo también un poquitín, ¿eh? No va a ser solo por trabajo, hombre. Claro, hombre. Sí, me vas a hacer a mí la excusa que le ponía yo a mi madre. No, no, si es que estoy buscando referencias. Sí. Referencias es lo que te voy a dar yo. Plan, no, no, si esto es para inspirarme. Sí, vas a inspirar la tercera posición de respiración. Chancletazo volando. Quinta postura. Mientras te roceas tus logros sin respirar. Ay, modo. Que no, que no, que no, que esto es solo referencia, te lo prometo. Mira, esto es solo porque quiero hacer algo de este estilo y me estoy inspirando. Sí, de ahí venía la referencia. De ahí venía la referencia. Tengo que seguir con Demon. Platineando el juego con tu madre mirando desde la cocina como un zorro tibetano. Y luego cuando se te acerca te quedas mirando una planta así como 5 minutos, ¿sabes? Diciendo, oh, pues así es. Y diciendo cosas así en plan, como si entendieses realmente lo que estás haciendo, ¿sabes? En plan, ah, así que así es como lo hacen. Hostia, qué guapo. Entonces, claro, hacen esto aquí y luego ponen esto por aquí, claro, porque con esto pueden conseguir todo esto. Y tu madre ahí mirando desde atrás, modo... Y luego tú moviéndote a una piedra y diciendo, oh, mira, vale, entonces las piedras. Y haces como que apuntas cosas, ¿sabes? En plan, oh, entonces las piedras, vale, utilizan estos colores. Hay que buscar referencias. Y te pones en la pantalla secundaria referencias de piedras. Así, modo. Ahora eres geólogo, ¿sabes? Solo es esto y hay que quitar esta parte de aquí que le hemos pintado antes. Tenemos esto bien. Hay que quitar esto de aquí. ¿Qué tanto recomiendas dedicarle al 3D? Ay,
Ay, que me pregunta a mí que cuánto tiempo dedicarle al 3D. Mira. Entro a trabajar a las 8:30. Salgo a las 5:30. Y a las 6 estoy haciendo directo de 3D aquí. Posiblemente hasta las 10. Y luego a las 11 volveré a hacer offline 3D hasta las 12:01. Esta es mi vida ahora mismo. Esta es mi vida ahora mismo. Qué triste, ¿eh? Hostia puta, qué triste. No, a ver. Lo ideal es... Si le puedes dedicar un par de horas al día de forma inteligente, te va a servir más que dedicarle tiempo 50 horas al día y no hacerlo con cabeza. ¿A qué me refiero con hacerlo de forma inteligente? Me refiero a que te pongas objetivos claros en ese día. En plan, te pones un papelito, un post-it si quieres, o un to-do list o algo, y dices, hoy tengo una hora para hacer este prop, una hora para texturizar esto, y una hora para ver vídeos de Javi y aprender del curso de Trims, que lo puedo comprar en Gumroad por 10 euritos. Y ya está. Y así tienes todo el tiempo bien dedicado, bien aprendido. ¿Sabes? Tiempo bien invertido. Ah, bueno, sí, este realmente es así como blanquito. Yo no he dicho nada. No me termina de convencer. Y este hay que retocarlo. Solo me sale este. Vale, pues nada, hay que pintar. Vamos a pintar esto. Pintar esto. Pintar esto. Bueno, todo lo que está en blanco, básicamente. Todo lo que está en blanco de por aquí hay que pintarlo. Venga, Andrés, que vaya muy bien. Muchas gracias por pasarte. Claro, claro. Ay, la vida, ¿eh?
¿Qué dura es? Sí, sí, Andrés ha ido ya llorando. Ha dicho... Me voy, que me muero. Vale, esto está por aquí. Es como las cebollas. ¿Qué me falta? Me falta... Epa. Ah, que estoy borrando. Vale, tengo este y este en principio, quitando esta parte, ya estaría prácticamente. ¿Qué me falta? Esto de aquí. Esto de aquí, ¿qué? ¿Esto dónde está? ¿Esta cuál es? ¿Qué parte es esta? Ah, esto de aquí. Vale, tenemos este lateral, este de aquí también. En principio esto está, esto no. Esto no debería estar así. ¿Esa qué parte es? ¿Dónde está esa parte? Y me falta esta parte de aquí, que es esta. Creo que ya estaría, bueno, haría falta esto, pero sinceramente tampoco nos vamos a morir si esto no hubiese estado. Vale.
Y ahora, pues ya esto sí que lo ponemos ya con el tono correspondiente. Que es así un poquitín más... más blanquito tirando a lila. Vale. Vamos a guardar, vamos a exportar y vamos a ir viendo poquito a poco cómo se va viendo. Ay, señor, que me muero. Vale. Esto hay que ponerlo del mismo tono que hay arriba. Entonces tenemos aquí el body. Claro, este es... Este. No, porque en el body 2 quería meter este también y luego crear la carpeta debajo. Que puedo copiar este paint. Voy a meter otro paint por encima. Depende. Hay varias maneras de hacerlo. Lo puedes hacer con una textura plana. O sea, puedes bakear esa textura y utilizar un materiales de dirt y demás. O lo puedes pasar por Painter y hacerte como un atlas de cristales en el que metes las suciedades en los bordes y cositas de esas. Hay varias maneras de hacerlo. En uno es textura y te va a servir para todo lo que hagas, incluso si lo quieres meter, por ejemplo, en, yo qué sé, en Marmoset para hacerle un render. El otro solo te va a valer para el motor gráfico. Por así decirlo. Tendrías que recrearlo en la escena. Este paint nos falta por meter esto. Vas a tener que hacer la de los módulos del techo. Ah, oh, se ve muy bien. Se ve muy bien, señor. Los rotos así con la, con las estas así dobladitas, se ve muy guay. Ahora, las que están vacías, si por dentro le metes el set de tuberías que tienes hecho, genial. Está muy guay.
Mola, muy bien, muy buen avance. Vale, ahora este va a ser el body y este va a ser el panel. En este voy a copiar este efecto y este lo pongo aquí. No, no metí color variación todavía. De hecho va a tener trabajito, sí. Es normal, ¿eh? Es normal que tengas trabajo en el techo. Me gusta más un poco de este, más de este rollito. No, pero va por muy buena pinta, ¿eh? Ya te digo que tiene muy, muy buena pinta. Los props se podían haber hecho bastante mejor. Distancia que se va a ver, me doy con un canto en los dientes. Vale, muy bien, Dorito. Nice. Vale, me falta también este.
Vale. Parece eso que se está haciendo juego. Últimamente estoy usando el Path Tool en un Paint Layer en la máscara. ¿Un Path Tool? ¿Ese cuál es? ¿Este? ¿Qué es lo que hace? Para los bordes. ¿Pero qué hace esto? Ah, vale, te está colocando esto por aquí ahí. Pues esto igual para cosas. Ah, ya veo. Ya veo, ya veo. Y puedes moverlo, supongo. Ya veo. Ya entiendo, ya entiendo. Está muy guay, ¿eh? Es buen añadido. Sí. Tiene muy buena pinta. Vamos a seguir con esto, vamos a exportarlo. Vale, como tonos básicos. Sirve para tonos básicos, me sirve.
que añadir también este de aquí. Seguramente lo ponga en este lado de aquí. Así tendremos esta zona aquí así. Vale. Hola, Cheto. Ok. Bueno, pues poquito a poco. Estas letras, sí, está en emisivo mediante material, sí. Esto, vale, pues nada, esto ya, ahora que tenemos la base, ya es empezar a... Aparte, ¿algún hobby aparte de fotografía y entrenamiento? Me gusta mucho bailar, me gustaba mucho patinar, me gustaba muchísimo hacer skate, jugar baloncesto, jugar fútbol, senderismo. Me gustan muchas cosas. Hago muchas cosas, he hecho muchas cosas. He hecho parkour también. He hecho breakdance. Vale, lo siguiente que me queda es terminar esta pieza de aquí. Es terminar esta pieza de aquí. Y luego ya le haremos el pase final a esto. De momento lo voy a dejar con los tonos bases, ¿vale? Porque quiero tenerlo todo poco a poco en tonos base. O sea, pensad que todo esto está todavía en tono base, ¿vale? Esto no es final, esto es solamente tono base. Entonces, el furbo. Una vez que esté todo ya terminado, me faltan las latas. Me falta el cartel este. Tengo las latas, me falta el cartel. Esto... ya veré qué hago con ellos, si lo dejo ahí o no. Igual lo lleno de graffiti, sí, ya toma por saco. Y me faltan los cartelitos también de ahí. Y una vez que tenga eso, la pantalla esta. Y luego ya es darle textura final a todo. Hacer prop a prop, dedicarle por lo menos una horita a cada prop. Y finalizarlo por completo. Yo creo que me va a dar tiempo. Creo que me va a dar tiempo. Lo que pasa es que va a haber cosas que las voy a hacer offline, porque si no las hago offline, sí que no me va a dar tiempo. Pero el resto yo creo que... Mira, estos los conos. Esa pieza de ahí, prácticamente. El tema de los LEDs está terminado, porque eso no hay mucho más que hacer. Estos, las cajitas estas, les daré un repasito. Les daré un repasito, aunque me gusta bastante cómo quedan. Pero les daré un repasito para añadirle alguna cosita más. Pero me gusta bastante. Y luego el tema de cables, lo más seguro es que le haga otro repaso, porque ahora mismo son cables muy gordos. Me gustan, pero creo que le hace falta unos cables más finitos que se junten con la parte de arriba y el lateral este de aquí, como para que hagan un poco más de silueta por aquí, por así decirlo. Creo que me falta un poco eso. Una vez que esté todo eso, se finí. Buscar la iluminación, buscar los planos de los renders, sacar todos los high polys, los low polys, los bakes, el texturizado y preparar ya todo el post. Creo que el sábado... Creo que el sábado haré la presentación. Sábado o domingo tengo que hacer ya la presentación final, finalísima. Así que ahí haré el post grande y ya lo dejaré listo, porque en principio el lunes es el último día. Pero vamos, un poquito más. Hoy voy a parar un poquitín antes, ¿vale? Pero bueno, luego seguramente siga trabajando offline. Tenéis aquí el directito por si luego lo queréis dejar. No sé si abriré luego, yo creo que igual no, o sí, no lo sé. Si abriré de nuevo después, pero quiero descansar un poquitín porque estoy un poco cansadito. Y luego seguimos seguramente, ¿vale?
Así que nada, chicos, muchas gracias por haber estado hoy en el directito, aunque ha sido no muy largo ni muy productivo, por así decirlo, pero ya tenemos gran parte de todo esto terminado. Nos falta nada. Retocar ya las variaciones de color, de darle detalle y todo eso. Pero ya tenemos todas las carpetas y todo prácticamente creado. Solamente falta la parte de aquí abajo. Pero todo lo demás está metido ya. Lo hago casi al final, Dedas. Voy intentando tener una imagen de lo que quiero hacer, pero muchas veces va variando. Muchas veces va variando, así que... Bueno, chicos. Me queda el último empujón, pero ya casi está así. Pasadlo bien, descansad, haced algo de 3D, sed productivos y nos vemos próximamente. Adiós. Ya casi terminas el blocking, ya casi termino el planteamiento. Venga, chicos, pasadlo muy bien. Chao, chao.